Amigos televidentes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión central de Plus Noticias. Mi nombre es Daniela Piedra y te voy a estar acompañando durante estos 60 minutos de transmisión para que comentarte acerca de las noticias más relevantes en el ámbito nacional, internacional y local. También invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Plus TV Loja y en Twitter como Plus TV 25. Ahora hemos preparado para ti, iniciando con el desarrollo de la información, un resumen nacional. Vea, les comento que las personas que trabajaron en esto no están más en Petroecuador. Ellos fueron despedidos ya. Debo decirlo, fue un error, una falta de cuidado, por decirlo menos, de funcionarios de Petroecuador, pero la gerencia está trabajando en eso, en resolver. Estamos buscando las empresas para ver si de mutuo acuerdo damos por terminar esos contratos. Dijo que la justificación de los funcionarios de Petroecuador para volver a contratar con las empresas Vladmau y Promanti por más de 3,5 millones de dólares para trabajos de reparación de la refinería de Esmeraldas, que se iniciarán el próximo viernes 1 de marzo, es porque ninguna de las dos compañías tienen impedimento para contratar con el Estado. Pero políticamente y por historia de que estuvieron involucradas en problemas anteriores, no se ve bien que se contrate con esas empresas. Y más bien informó que el gobierno tiene varias propuestas para reemplazar a la refinería de Esmeraldas por una nueva refinería con inversión privada. Vamos a proponer una refinería de alta conversión de 300 mil barriles con generación propia. Vamos a dejar la libertad a las empresas que seleccionen el lugar geográfico que crean adecuado para su inversión y que les cierre los números. Las empresas que se han presentado son empresas de primer orden, americanas, alemanas, en general europeas, empresas que trabajan en este tipo de proyectos y vendrían, como dije ya, con inversión privada propia a su riesgo. Con lo cual la famosa refinería del Pacífico, cuyo aplanamiento de terreno le costó al país más de 1.500 millones de dólares por decisión del gobierno de Rafael Correa, queda prácticamente enterrada, al punto que ya existen proyectos para aprovechar ese enorme planicie. Varios cuestionamientos pone en la mesa la Corte Nacional de Justicia a la evaluación del Consejo de la Judicatura. No están de acuerdo con los parámetros del reglamento que se realizó para el proceso, porque dicen que viola normas constitucionales y del Código de la Función Judicial. El ejercicio de esta atribución debe enmarcarse en normas constitucionales y legales previamente establecidas conforme lo determina el artículo 82 de la Constitución, así como en estándares internacionales. Aguirre sostuvo que el documento confunde criterios de evaluación con principios de administración de justicia, por lo que señaló que la legitimidad y la transparencia no son criterios de evaluación. Al analizar la legitimidad de los jueces, se pone en duda el ejercicio de la potestad jurisdiccional y la competencia de los administradores de justicia, es decir, la legalidad de las resoluciones jurisdiccionales, vulnerando el principio de seguridad jurídica. Simplemente se va a establecer la idoneidad o falta de idoneidad de los jueces que dictaron esos fallos. Fallos que en el caso de la Corte Nacional de Justicia han sido vergonzosos. Otro elemento que les preocupa es que se cree el comité evaluador. Sin que las actuaciones de dicho comité puedan ser legitimadas posteriormente, pues el proceso de evaluación es indelegable. El Consejo de la Judicatura estará en permanente observación de las acciones efectuadas por los operadores de justicia. Así lo dijo la titular del organismo, María del Carmen Maldonado. Aseguró que no se trata de injerir en la justicia, que existe independencia, recalca, pero también habrá control. No vamos a ser tolerantes con los jueces, juezas, fiscales que interpreten esta independencia judicial como una carta abierta para proceder fuera del derecho. Tenemos un amplio catálogo de sanciones y que estamos dispuestos sin duda alguna a aplicarlas. Vigilancia y control no solo en sus actos, advierte Maldonado, sino también en sus patrimonios. La titular de la judicatura quiso dejarlo claro. El particular no está obligado a darles ninguna prestación económica por
sus servicios, porque al servidor público el que le reconoce una remuneración es el Estado. Sobre el proceso de evaluación al que serán sometidos 21 jueces y 15 conjueces de la Corte Nacional de Justicia, Maldonado aseguró que se encuentran en la conformación de vedurías y un comité de expertos para definir metodología y luego evaluar. Sin embargo, aún no hay fechas definidas. Y ese ha sido el resumen nacional que hemos preparado para todos ustedes. Ahora nos enlazamos con el Servicio Integrado de Seguridad EQ911, justamente en el sector norte de nuestra ciudad, en el terminal terrestre. A esta hora de la tarde son las 13 horas con 13 minutos. Y registra una temperatura de 19 grados centígrados con una mínima para el día de hoy de 12 grados centígrados. En este momento se encuentra nublado en el sector de la terminal terrestre. Ahí podemos observar el flujo vehicular y también las líneas con las que cuenta nuestra terminal. También te comentamos acerca del reporte del estado de las vías. Y te contamos que la vía Loja-Cuenca, Loja-Machala, Loja-Vilcabamba y Loja-Catamayo se encuentran habilitadas. La vía Yanzaza-El Pangui habilitada, la vía Zumbi-Dorado, Guaycimi cerrada, la vía Loja-Zamora parcialmente habilitada, la vía El Pangui-Gualaquiza habilitada, Zamora-Yanzaza y Yanzaza-El Pangui habilitada, Palanda-Zumba habilitada, Celica-El Empalme parcialmente habilitada, Macará-Sabiango cerrada, Sosoranga-Cariamanga parcialmente habilitada. Ese es el reporte que nos puede también proporcionar el Servicio Integrado de Seguridad EQ911. Volvemos después de esta pausa publicitaria y continuamos con el desarrollo de la información local. Continuaremos con obras importantes para Loja, como la ampliación y modernización de la terminal terrestre, repavimentación de las principales vías de articulación urbana y otras obras que requieren la capacidad de gestión probada de un alcalde de verdad. José Bolívar Castillo, alcalde. Alcalde, CNE 2019. Los lojanos de verdad. Continuamos con los trabajos en el área del proyecto de regeneración urbana en este 2019. Se solicita a los usuarios gestionar ante las empresas proveedoras de sus servicios de telecomunicaciones, internet, telefonía y televisión, a fin de que su acometida esté migrada a la nueva red soterrada, por cuanto con la reanudación del proyecto se retirarán todos los postes y redes aéreas existentes y de no estar migrada su acometida se quedará sin servicios. Para mayor información, comunicarse a los siguientes números telefónicos: 2570-407, extensión 322. Autorización número 274. CNE. Elecciones seccionales 2019. Tus hijos pueden disfrutar de los beneficios de Aloha Mental Arithmetic. Potencia su inteligencia en el gimnasio neuronal más grande y divertido del Ecuador. Aloha es un programa de probada eficacia a nivel mundial que está dirigido a niños de 4.8 y 13 años. Está presente en más de 35 países. Avenida Orillas de Zamora, entre Clodoveo Carrión y Segundo Puertas. Teléfonos 0756-5154. 0969-496262. Thank you.
Vivimos en un mundo en donde la información es direccionada y siempre nos dice qué pensar. Un mundo que siempre nos ha vendido a la política como conflicto. Pero siempre hay la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Y ese momento llegó. Mi compromiso no es decirte qué creer. Mi compromiso es darte los blancos y los negros de la información, incluso los grises. Mi compromiso es que tú decidas qué hacer. Bienvenidos a Encuadre, tu nuevo programa político por Plus TV, todos los domingos de 20:30 a 21:30. Plus TV, la nueva televisión. Con 59 años de experiencia, estás en las mejores manos. Día a día damos nuestro mayor esfuerzo para cuidar lo que es más importante en la vida, tu salud y la de quienes más amas. Nuestro compromiso, servir con responsabilidad, eficiencia y los más altos estándares de calidad. Por ello, como desde el primer día seguimos creciendo, preparándonos y modernizando cada una de las áreas de atención médica que brindamos. Sabemos que tu salud es felicidad. Hospital Clínica San Agustín. 59 años cuidando tu salud. Experiencia que brinda confianza. Nosotros, usted está observando la emisión central de Plus Noticias. Iniciamos con el desarrollo de la información local y te contamos que en horas de la mañana en la Plaza de San Sebastián se realizó un acto solemne por motivo de conmemorarse un aniversario más de la Batalla de Tarqui y también el Día del Civismo Ecuatoriano. Este día exaltamos el Día del Civismo, Día de la Unidad Nacional y el triunfo en el Portete de Tarqui. Hecho emblemático de gloria que representa para la patria una historia de libertad, valor y honor, que dejó un especial legado que cuando hay unión se puede realizar hazañas inimaginables. La patria conmemora el 190º aniversario de la gloriosa batalla de Tarqui, fecha consagrada por igual a la celebración del Día del Ejército Ecuatoriano, legítimo heredero de ese hecho de armas que constituye hito singular en las hazañas épicas de la gesta emancipadora, cuando 4.400 combatientes gran colombianos derrotaron 8.000 peruanos. Es propicia la oportunidad de esta magna evocación patriótica para saludar a los esforzados soldados del Ejército que bajo un amplio compromiso en la Constitución y leyes de la República, camina férreamente unido en pos de edificar una patria que viva en paz, con justicia y progreso. Soldados de honor que dejando a un lado a sus propios intereses y su comodidad, extienden su mano solidaria, fraterna y leal para decirle a sus compatriotas, aquí está su amigo soldado que entrega su esfuerzo y profesionalismo en bien de su hermano ecuatoriano. En este fervor nacionalista, todos nosotros, los ecuatorianos, estamos haciendo un merecido homenaje a la pléyade de héroes que, conducidos por el general mariscal Antonio José de Sucre, hicieron posible en el campo de Portete de Tarqui la extraordinaria proeza y hazaña del 27 de febrero. Los soldados siempre somos gratos con nuestros héroes, nunca los olvidamos, porque sus hazañas y enseñanzas nos sirven de inspiración permanente para transmitirlas a la sociedad con el ejemplo. Esa es la razón por la que los soldados, desde nuestras trincheras y en todos los rincones del territorio patrio, mantenemos como premisa la unidad nacional y el trabajo arduo,
lo que nos hace dignos de la confianza, el respeto, la admiración y afecto de nuestro pueblo, al cual renovamos el firme compromiso de vivir con honor y morir con gloria. Ámbito, les contamos que desde el mes de enero de 2019, el registro civil en Loja ha emitido aproximadamente 11.000 cédulas de identidad. Por el momento se desconocen los horarios de atención a la ciudadanía, que se incrementarán por motivo de elecciones. Ya en días cercanos a las elecciones, al 24 de marzo, estamos seguros que con la gran demanda, estos tiempos aumentarán o se duplicarán o inclusive se triplicarán. Por eso que desde ya insistimos a través de ustedes, los medios de comunicación, para que los ciudadanos de nuestra provincia solicitemos en las diferentes agencias que tenemos a nivel de la provincia y a nivel de la coordinación zonal e inclusive a nivel de país, soliciten el documento de identidad. Yo estoy seguro que ya en esta semana nuestra autoridad, nuestra máxima autoridad, el director general, a través de rueda de prensa dará a conocer al país en general sobre la extensión de horarios. Ustedes conocen que siempre la Dirección General, cuando han habido procesos electorales, ha extendido sus horarios, y estas elecciones no serán la excepción. En años anteriores o en elecciones anteriores nosotros hemos trabajado los sábados, hemos trabajado inclusive el día mismo de las elecciones, y en el tema de extensión de horarios siempre se ha extendido un horario más. Es decir, si el horario normal es de 8 de la mañana a 5 de la tarde de manera ininterrumpida, los años anteriores trabajábamos de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde de manera ininterrumpida. Con respecto al número de ventanillas, nosotros contamos para el tema de cedulación exactamente con 7 módulos operativos, y de acuerdo a la producción es totalmente suficiente para cubrir la producción e inclusive en tiempos de alta demanda como es el proceso electoral. Yo les comento que diariamente Registro Civil atiende o da información alrededor de a 1,000 personas diarias, ¿no? Y realmente los procesos o los tiempos son relativamente cortos. Con respecto a los costos de la cédula, me gustaría informarlo también a través de ustedes. Es de $15 por renovación y de $5 por primera vez. También me gustaría, me permitan informarles que con el objeto de descongestionar las agencias, se ha incrementado una agencia más, que es la agencia virtual, a través de la cual el usuario, el ciudadano, puede solicitar hoy por hoy, ya desde el mes de noviembre, en el caso específico de Loja, el duplicado de su cédula. Y analizando las propuestas de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dialogamos con Carlos Pauta sobre su plan de trabajo en caso de llegar a ocupar una de las 7 consejerías. Vamos a dar un giro importante de 180 grados para lograr un quinto poder auténtico que represente a los ciudadanos, sin duda, y que cumpla a cabalidad con las competencias que tiene que cumplir. Primero, contra el tema del combate directo y frontal contra la corrupción y la impunidad, tenemos propuestas muy coherentes. Vamos a quitarles los bienes a los que nos robaron, y para ello vamos a implementar la ley de extinción de dominio. Vamos a dar con el paradero y de la ruta y el paradero del dinero robado. Y vamos a hacer, a través de contratar los servicios de empresas especializadas y bufetes especializados en dar, ¿no es cierto?, con información sobre el paradero de lo mal habido.
vamos a reconocer económicamente al ciudadano que provea información confiable y que nos permita llegar donde se encuentra el dinero y los bienes mal habidos. Vamos también a realizar algunas reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Es impresentable que los fiscales provinciales sigan siendo elegidos a dedo por el fiscal general allá desde Quito. Vamos a hacer que los fiscales provinciales sean producto de la participación ciudadana, de los ciudadanos empoderados, quienes van a designar, quienes van a seleccionar con concursos transparentes, con concursos honestos. Pero también vamos a pedir rendición de cuentas a los fiscales y a los jueces, sobre todo aquellos que están vinculados con los casos de corrupción. Vamos a ciudadanizar al Consejo de Participación. Vamos a hacer que la ciudadanía se empodere de la función judicial. Cuatro pillos, cuatro ladrones no podrán contra una ciudadanía organizada. Estamos cansados de que nos digan que no se puede. Estamos hartos de que nos sigan mintiendo. Estamos hartos de que se sigan burlando de la ciudadanía. Necesitamos una ciudadanía rebelde. Vamos a recomponer el tejido social que fue destruido en los últimos 10 años y para ello vamos a facilitar sin duda la participación. Las asociaciones, las organizaciones de la sociedad civil podrán sin duda registrarse de manera automática, sin costo alguno, sin trámite alguno, porque la ciudadanía tiene el derecho y el Consejo tiene que facilitar todos estos espacios. Así es que vamos a recomponer una tarea un poco complicada, pero no difícil. Y en otro ámbito, el Hospital Manuel Ignacio Monteros brindó una atención personalizada y a domicilio a más de 400 afiliados que enfrentan una enfermedad. Escuchemos el tema. En este rato, el Hospital Manuel Ignacio, como ya cuenta con un servicio de cuidados paliativos domiciliarios, nos encontramos nosotros dando este servicio que al final está enfocado a dar continuidad a los servicios asistenciales, como así prácticamente son los lineamientos que ya existen desde el Ministerio de Salud, enfocados a lo que es el cuidado de todo paciente con enfermedad crónica, con enfermedad avanzada, que es como incurable. Como servicio de cuidados paliativos, al final estamos enfocados a la parte biopsicosocial de nuestro paciente, del familiar o cuidador. Entonces, nuestro accionar y el compromiso que adquirimos cuando estamos frente a este servicio de cuidados paliativos es la entrega, el acompañamiento que se hace desde la primera visita, desde que se hace el agendamiento, es con el paciente cuando es factible o con la familia en total. Entonces, la parte que más nosotros nos enfocamos, todo nuestro equipo, y por eso es importante que dentro de los cuidados paliativos contemos con un equipo. En este momento estamos con un equipo ya completo, como es médico, como es psicólogo, como es el equipo de enfermeras, que la una hace la parte operativa, la otra hacemos lo que es diferentes funciones, como es llegar al paciente, hacer hospitalización domiciliaria con canalización incluso de lo que es vías, con lo que el paciente se siente más acompañado con su familia a nivel del domicilio. Eso es favorable para el médico, para la familia, para todos. A mí me ha ayudado enormemente porque me he sentido con nueva energía, con nueva vida. Aquí me he sentido completamente bien. Me pusieron unas pintas de sangre, me ayudan con sus medicamentos, la doctora Lilian Ochoa, el doctor Luis Vázquez, de manera que en realidad ellos para mí son mis médicos, son las personas que me han ayudado mucho, pero además de eso son mis amigos. Es importante estar siempre alertas y tomar las medidas preventivas ante cualquier problema climático, ya que se acerca el fenómeno del Niño, lo cual
puede ocasionar fuertes lluvias e inundaciones. Tu capacitación es parte de la solución. Campaña de prevención fenómeno del Niño. Autorización número 0043, CNE, Elecciones Seccionales 2019. Haremos mucho ruido. Y estamos en tu programa de Ahorita Mismo. Nada se nos va a escapar. Hola, amigos de Plus TV, de Ahorita Mismo estamos aquí ya con Miquel. Lo sabemos todo. Nosotros sabemos que esto es así. Hola, chicos, ¿qué tal? Siempre con la mejor información. Porque la información más divertida de la noticia está en Plus TV. Gracias, amigos de Plus TV. Un saludo, chicos, para ustedes. Refréscate con el otro lado de las noticias en Ahorita Mismo, de lunes a viernes, luego de Plus Noticias. Plus TV, la nueva televisión. Cargo, Cooperativa de Transportes Loja, servicio de carga y encomiendas, atención ágil y oportuna, seguridad y transparencia en sus envíos, monitoreo, rapidez, 145 unidades de transporte, 42 oficinas a nivel nacional, nos permiten entregar su carga y encomienda en el destino y tiempo que usted necesita. Cargo, Cooperativa de Transportes Loja, su encomienda en primera clase. Colegio Particular Antonio Peñaceli. El único con bachillerato internacional bilingüe en Loja. Procesos educativos de alta calidad. Formación integral. Estudiantes innovadores, reflexivos, honestos, solidarios, con mentalidad internacional. Colegio Particular Antonio Peñaceli. Camino a la excelencia. Es momento de vivir tu vida al máximo. Diviértete, conéctate, comparte tu mundo desde NetPlus. Aprovecha nuestros planes con YouTube HD y mantente siempre conectado con la mayor velocidad, los mejores precios y la más alta calidad. Y si crees que aún no es suficiente, disfruta tu plan fuera de tu hogar con más de 60 puntos Wi-Fi en Loja, Catamayo, Malacatos, Zamora y Yanzaza. NetPlus, tu mundo desde aquí. Vivimos en un mundo en donde la información es direccionada y siempre nos dice qué pensar. Un mundo que siempre nos ha vendido a la política como conflicto. Pero siempre hay la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Y ese momento llegó. Mi compromiso no es decirte qué creer. Mi compromiso es darte los blancos y los negros de la información, incluso los grises. Mi compromiso es que tú decidas qué hacer. Bienvenidos a Encuadre, tu nuevo programa político por Plus TV, todos los domingos de 20:30 a 21:30. Plus TV, la nueva televisión. Los locanos de verdad. Continuamos con los trabajos en el área del proyecto de regeneración urbana en este 2019. Se solicita a los usuarios gestionar ante las empresas proveedoras de sus servicios de telecomunicaciones, internet, telefonía y televisión, a fin de que su acometida esté migrada a la nueva red soterrada, por cuanto con la reanudación del proyecto se retirarán todos los postes y redes aéreas existentes y de no estar migrada su acometida se quedará sin servicios. Para mayor información, comunicarse a los siguientes números telefónicos: 2570-407, extensión 322. Autorización número 0274, CNE, Elecciones Seccionales 2019. We'll be right back.
Gracias por seguir en sintonía de Plus Noticias en su emisión central. Ahora estamos observando una cámara del Servicio Integrado de Seguridad EQ911, justamente en el sector del Parque Central de nuestro querido cantón de Catamayo. Muchísimas gracias también a quienes nos observan por nuestra sólida señal de Canal 25 para Loja y Catamayo. A esta hora de la tarde son las 13 horas con 38 minutos y se registra en nuestro cantón de Catamayo una temperatura y una sensación térmica de 26 grados centígrados con una mínima para el día de hoy de 16 grados centígrados. Se prevé que el atardecer esté o se dé a las 18 horas con 34 minutos. Ese es el flujo vehicular y también el ambiente que se vive a esta hora de la tarde, bastante tranquilo en el cantón de Catamayo. Seguimos con la información local y te contamos que mediante rueda de prensa, representantes de las 19 instituciones de control y seguridad de la provincia de Loja dieron a conocer cuál será el plan de contingencia a desarrollarse por motivo del feriado de carnaval. Se tiene que generar un plan de contingencia debido a la gran movilización de ciudadanos que tendremos desde este día viernes. Empezaremos con el plan de contingencia a partir del mediodía, el mismo finalizará el día miércoles de ceniza a las 6 de la mañana. El plan de contingencia va enfocado en dar una respuesta oportuna en caso de suceder una eventualidad, sea natural o sea por un tema o un accidente. El plan de contingencia tiene esa característica: si pasa algo, ¿cómo se va a responder? Y para ello tenemos alrededor de 2.697 personas, que es el talento humano, que estará dispuesto para dar la respuesta en cada una de las áreas. Tenemos los recursos materiales para emergencias, son 292, eso es patrullas de vías, motocicletas, ambulancias, patrulleros. Esto referente al plan de contingencia. Para dar algunos números. Una de las primeras actividades que hemos realizado es entregar material de difusión especialmente a los establecimientos que son parte del Ministerio de Turismo y que están bajo la regulación del Ministerio. Hemos entregado mapas, guías turísticas a los hoteles especialmente de toda la región de la provincia de Loja y asimismo a los GAS municipales. Dentro de lo que es, previo a la festividad de carnaval, también hemos trabajado en temas de capacitación, hemos capacitado a través de GATS y a través de la Cámara de Turismo, de algunas cámaras de turismo, hemos capacitado en temas principalmente de hospitalidad, de seguridad alimentaria y también a través de sistemas online. Online tenemos 109 capacitados previo al carnaval. 1.187 servidores policiales, 88 patrulleros, 120 motocicletas, 450 vallas, justamente para garantizar la seguridad en los diferentes eventos ya antes expuestos. Como policía queremos hacer conocer a la ciudadanía que estaremos realizando las 24 horas el control de seguridad ciudadana integral a lo largo de los ejes viales y en las principales ciudades y centros turísticos. Rogamos a la ciudadanía que mantenga sus documentos habilitantes en su poder, tanto para que les permita la conducción de los vehículos como el tránsito libre de ustedes. Se realizará controles migratorios, controles de tránsito, en especial para evitar el histórico de fallecimiento de personas en accidentes de tránsito, en ahogamientos en las diferentes lagunas y balnearios que se han suscitado en los años pasados. Mientras se daba a conocer el plan de contingencia por carnaval, a las instalaciones de la gobernación llegaron los maestros jubilados a exigir nuevamente que se publique el cronograma de pagos y el gobernador de la provincia, Eduardo Jaramillo, se refirió al tema. De 1.062 jubilados en una lista de priorización.
Esto se ha podido entregar ya al Ministerio de Trabajo y será cómo pagará el Ministerio de Finanzas. Ustedes conocen que nuestro señor presidente ha podido recibir alrededor de 9.000 millones que permitirá cubrir con los temas, en uno de ellos el tema de jubilados. Se ha podido dar paso a esto al Ministerio de Finanzas. Hemos encontrado un personaje acá en la ciudad de Loja que ha podido desvirtuar totalmente, que es el señor Eduardo Morales. Primero, se le genera una reunión la semana pasada para entregar este listado al ministro de Trabajo y llega tarde. Llega de una forma irrespetuosa a tal punto que la seguridad del ministro tiene que contener a esta persona. Hemos tenido que recibir a esta persona acá, llegando a la gobernación de Loja, en estado etílico, siendo irrespetuoso con nuestros funcionarios. Y en esa no es una forma de poder ser escuchado. Y a pesar de ello, nosotros hemos tenido la tolerancia de hacerlo. Ha desvirtuado totalmente la lucha de los jubilados, que es una lucha justa, que es una lucha correcta, que es una lucha que el jubilado no está pidiendo algo que no ha ganado por derecho y por entregar su vida al trabajo y una dedicación a nuestros docentes, y que sin duda en ello nosotros hemos podido reconocer que esto es justo. Un gobierno anterior les pagaba con papeles, este gobierno está pagando con dinero. Hemos podido cubrir lo que correspondía al año 2018, pero en el 2019 tiene una particularidad en el tema de jubilados, que tenemos los recursos dispuestos a nivel de presupuesto, lo que no se tenía en el 2018. Pero sin duda, muchas de las veces el liderazgo de una persona es utilizada para mal, para insultar, para ser grosero, para ser irrespetuoso, para politizar, peor aún en un momento electoral. Y sin duda terminan causando a mucha gente que pueda confiar en esta persona. Nosotros hemos coordinado con 5 líderes del sector jubilado que han sido, han escuchado, que conocen todos los elementos, que saben cómo se está avanzando y que hemos podido cumplir con cada uno de ellos. Pero sin duda tenemos que decirlo muchas las veces con nombre y apellido quiénes son las personas que han utilizado esta causa para poderla llevar a otro nivel, a tal punto que este líder está siendo partícipe de un movimiento político. ¿Qué podríamos encontrar de sinceridad, de objetividad, si estamos actuando de esa forma? Reconocemos que la lucha de los jubilados es justa, es correcta y es de dignidad. Por su parte, José Eduardo Morales, quien es el presidente de la Coordinadora Provincial de Maestros Jubilados, indicó que hasta la fecha no se ha cancelado ningún incentivo jubilar, ni menos se ha publicado un cronograma de pagos. Además, indicó que no responde a ninguna organización política. Lamentablemente, la indolencia del gobierno de Moreno sigue igual que la de Rafael Correa. Por eso los maestros estamos indignados, que sabemos que no les gusta a las autoridades que hagamos esos plantones, pero también le decimos nuevamente, si Moreno quiere tener paz, tiene que cumplir con los maestros jubilados. Ya no queremos más jugarretas que el ministro de Finanzas, que tiene que ver al ministro de Trabajo. El de Trabajo, el de Finanzas, que se defina por qué justamente se deja la indefensión a más de 3.500 maestros y no se reforma el 185. ¿Por qué? ¿Por qué justamente no se ubica ya o se emite el instructivo para la aplicación de la ley interpretativa para los compañeros que se jubilaron en el 2008, 2009 y 2010 y que les pagaron una parte? ¿Por qué no se publica el cronograma de pagos para los compañeros que ya tienen las carpetas validadas y ofrecimiento del secretario de comunicación aquí en la gobernación con el señor gobernador? ¿Qué dijo? En un mes, eso fue el 14 de noviembre del 2018, que en un mes ya se iba a publicar en uno de los medios escritos a nivel nacional. Van 3 meses y absolutamente nada. Es decir, las palabras, el discurso de Lenín Moreno el 17 de enero del 2019, donde dice que está con los viejitos, donde hizo un simulacro de pagos, absolutamente nada. ¿Dónde está el cronograma?
cronograma de pago. Los maestros queremos cronograma de pago. Reitero, no se ha pagado absolutamente nada, a nadie. Entonces el señor gobernador miente, porque no se ha pagado absolutamente a nadie. Me quisieron hacer callar, pero no van a conseguir. Hoy con más fuerza vamos a dar. Eso es una trapaña, pero de ninguna manera hemos infringido, sino que hubiera pasado. Pero imagínense, la respuesta es concreta nomás. El caso que hubiera venido así, eso es un insulto más, y así justamente tratan a los jubilados. Una calumnia más. Justamente el temor que iba a ser candidato. Ya pasaron las candidaturas, están en campaña. Yo no me encuentro candidato para absolutamente para nada. El gobernador que me diga qué tienda política represento. Yo represento a los jubilados. Y el gobernador, le decimos, él en vez de estar con situaciones, que él sí, pertenece a una tienda política, en la cual justamente de traicioneros que igual defienden, lo único que hacen ellos en vez de atender la causa de los jubilados, ¿qué está haciendo? Defender su puesto. Eso no es de un hombre democrático progresista. Y en horas de la mañana, la Universidad Técnica Particular de Loja realizó su rendición de cuentas y presentó la Memoria de Sostenibilidad UTPL 2018, que es la primera en una institución de educación superior en el país. O sea que realmente cada vez vamos creciendo también en publicaciones. También en transferencia del conocimiento. En el año pasado, tuvimos una patente nacional concedida realmente importante, porque es una fórmula simplemente que puede sustituir al plástico y basada en productos naturales y de desechos. Y 5 PST que se ha hecho, que es a nivel internacional, tenemos 15 patentes internacionales, 3 de software, 6 de secretos industriales, estas 15 que son internacionales, solicitudes tanto nacional y que ya está y concedida, 26 registros en este año. Realmente un trabajo verdaderamente importante. En la formación de profesionales constituye nuestra razón de ser, porque realmente tenemos que preparar el futuro. Y tenemos que prepararlo con personas bien, yo diría, bien instruidas y sobre todo que sean creativos. Esta es la primera memoria de sostenibilidad que edita la universidad y la primera en Ecuador bajo el nivel exhaustivo de conformidad con la guía G4 de Global Reporting Initiative, que es una organización que se encuentra en Holanda y es la que fomenta este tipo de documentos. El documento contiene información de la gestión que la universidad ha tenido durante el 2018 y ahí se contemplan temas como investigación, vinculación, indicadores económicos, cuál es el compromiso social que hemos tenido, todo el tema de vida académica, la información de los estudiantes, la modalidad presencial y la modalidad abierta y de distancia. Este ha sido un trabajo en equipo, hemos estado trabajando aproximadamente como 4 meses previo a este lanzamiento y se recibe información de toda la gestión del 2018, o sea, esta memoria se va a editar cada año, porque es un ejercicio de cada año, y se utiliza para demostrar la transparencia que la institución tiene para los públicos de interés. Es muy importante que las universidades, como parte de su transparencia y como parte del ejercicio de rendición de cuentas, tengan un documento tan importante como este. Como le menciono, bueno, a nivel latinoamericano son muy pocas las universidades que lo tienen, y UTPL, pues estamos muy orgullosos de ser una de las primeras universidades con opción exhaustiva en Ecuador, y la verdad es que tiene muchos beneficios tener la memoria, ¿no? Porque al final se convierte en una medida de mejora continua en los procesos que la universidad tiene.
Esa ha sido la información que hemos desarrollado durante horas de la mañana en este 27 de febrero del 2019. Agradecerles por su sintonía e invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook y en Instagram como Plus TV Loja y en Twitter como Plus TV 25. Ahora los dejo con el segmento deportivo. Javi, coméntanos qué tenemos después del corte. Daniela, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Tenemos información de Liga Deportiva Universitaria de Loja y del ecuatoriano Ender Valencia en el fútbol mexicano en la Conca Champions marcó un hat-trick. Estaremos revisando los goles del ecuatoriano en el fútbol del extranjero. Tenga muy buena tarde. Con 59 años de experiencia, estás en las mejores manos. Día a día damos nuestro mayor esfuerzo para cuidar lo que es más importante en la vida, tu salud y la de quienes más amas. Nuestro compromiso, servir con responsabilidad, eficiencia y los más altos estándares de calidad. Por ello, como desde el primer día seguimos creciendo, preparándonos y modernizando cada una de las áreas de atención médica que brindamos. Sabemos que tu salud es felicidad. Hospital Clínica San Agustín. 59 años cuidando tu salud. Experiencia que brinda confianza. Cargo, Cooperativa de Transportes Loja, servicio de carga y encomiendas, atención ágil y oportuna, seguridad y transparencia en sus envíos, monitoreo, rapidez, 145 unidades de transporte, 42 oficinas a nivel nacional, nos permiten entregar su carga y encomienda en el destino y tiempo que usted necesita. Cargo, Cooperativa de Transportes Loja, su encomienda en primera clase. El 2019 en Plus TV. Un gran año para disfrutar de la nueva televisión. Un nuevo año con grandes mañanas, grandes tardes y grandes noches. Bendita Mañana, Mi Bella Genio, Brujas al Aire, Misión Imposible. Vivimos a pleno el nuevo año con grandes estrenos y vamos a hacer que el 2019 empiece con amor. Quiero de los chicos a bañarme para poder dejarte el baño, vamos a seguir a mi cuarto a buscar un poco de ropa. ¡50 lucas! ¡Mira, Plus TV! ¡Sos mi vida! Natalia Oreiro y Facundo Arana protagonizan la mejor comedia romántica. ¡Sos mi vida! ¡Y si le tiro con esta tortita en la cara! ¡Sos mi vida! El 2019 con más información, 3 emisiones con todo lo que te interesa y la más completa cobertura. Y los fines de semana estaremos más juntos que nunca. Sábados y domingos para divertirse en familia. Sí. Grandes mañanas y tardes. Grandes noches. Grandes sábados. Grandes domingos. El 2019 a lo grande con Plus TV, la nueva televisión. Tú estás aquí para triunfar. Para crecer, buscando retos. Divertirte, aprender y estudiar. Para disfrutar haciendo lo que más te gusta. Caer y levantarte. Demostrar que tú sí puedes. Bolivariano. Para emprender. Para soñar en grande y progresar. Bolivariano. Bolivariano, porque necesitamos emprendedores. Todos los días, antes del amanecer, Diario La Hora finaliza su jornada de producción y distribuye a los ecuatorianos la más completa información del Ecuador y el mundo, siempre con datos de primera mano. La Hora ofrece a sus lectores información concreta, análisis y opinión en los temas de actualidad, política, finanzas, deportes, cultura. La Hora, Diario de la Mañana, es actualmente líder absoluto en cobertura a nivel nacional y el primer diario de Loja y Zamora. Diario La Hora, lo que necesitas saber. Colegio Particular Antonio Peñaceli, el único con bachillerato internacional bilingüe en Loja. Procesos educativos de alta calidad. Formación integral.
estudiantes innovadores, reflexivos, honestos, solidarios, con mentalidad internacional. Colegio Particular Antonio Peñaselli. Camino a la excelencia. Vivimos en un mundo en donde la información es direccionada y siempre nos dice qué pensar. Un mundo que siempre nos ha vendido a la política como conflicto. Pero siempre hay la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Y ese momento llegó. Mi compromiso no es decirte qué creer. Mi compromiso es darte los blancos y los negros de la información, incluso los grises. Mi compromiso es que tú decidas qué hacer. Bienvenidos a Encuadre, tu nuevo programa político por Plus TV, todos los domingos de 20:30 a 21:30. Plus TV, la nueva televisión. Electrónica del Austro. Electrónica del Austro. El centro que soluciona los sofisticados sistemas electrónicos, especializado en la reparación y mantenimiento de audio, video, computación y línea blanca. Nuestras amplias y modernas instalaciones con fácil parqueo nos permiten brindar una atención y servicio de excelencia. Estamos ubicados en la ciudad de Loja, en las calles Nicolás García y José Antonio Eguiguren. Contamos con una amplia tienda especializada para estudiantes, técnicos y entusiastas de la electrónica. Electrónica del Austro, líder en reparación y mantenimiento desde 1987. Electrónica del Austro. ¿Qué tal? Bienvenidos al segmento deportivo aquí en Plus Deportes. Tenemos mucha información para compartir con cada uno de ustedes, temas locales de Federación Provincial de Loja y también de Liga Deportiva Universitaria de Loja, que ya se prepara para este viernes en su debut en la Liga Pro Serie B ante Puerto Quito. Pero antes vamos a revisar, luego de 7 años, la disciplina de ciclismo se volverá a reactivar en Fedeloja, luego que se llegara a un acuerdo con el actual deportista y entrenador zamorano Ricky Gordillo, quien de manera autogestionada comandará los trabajos de masificación de la disciplina de ciclismo. Lo que se va a trabajar aquí en la federación son las modalidades de montaña, que es MTB, lo que es ruta, lo que es pista y lo que es la categoría estrella de los niños, de los niñitos desde los 2 años en adelante. Bueno, pues tuvimos una reunión en la cual presentamos un proyecto, ya que me interesa mucho trabajar en Loja, porque pues, Loja está a 2060 metros sobre el nivel del mar, y pues partiendo desde ahí, creo que Loja tiene mucha madera para sacar deportistas de talla mundial. Entonces, encaminados en eso, presentamos un proyecto, le gustó la idea de empezar esta escuela, la cual va a liderar Fede Loja. Ellos van a impulsarla como institución, yo sería el entrenador que estaría a cargo de esta disciplina y hacer todo de la mejor manera posible. Sí, esta disciplina se va a manejar con recursos de autogestión. Como muchas federaciones, lo importante es de que empecemos con esto. Como lo dije, es un deporte olímpico, es un deporte que tiene, un deportista te da más de 6 medallas, un juego nacional, es un campeonato nacional, y por qué no a nivel internacional. Bueno, yo me inicié pues en la montaña, como todos los niños desde corta edad. Soy campeón nacional en lo que es cross country, infantil, luego en ruta, prejuvenil, juvenil, en pista, vicecampeón panamericano, bolivariano también, estuve en el plan de alto rendimiento, soy campeón nacional actual, de la velocidad, de la ruta, en lo que es ruta, pues soy campeón de la vuelta por equipos en la actual vuelta de record que se hizo este año, que pasó 2018. De las 2:30 en adelante hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes. De las edades sería desde los 2 años, que es categoría Strider, hasta los 15 años. Strider, MTB, ruta, pista, hasta ahí. Por ahora tenemos organizado ya hasta atrás del estadio, al lado de patinaje, donde están practicando, y vamos a empezar de a poco, ir avanzando, y luego pues también se podría salir a hacer ruta. Tenemos una motocicleta que tiene la institución para poder cuidar, porque el tema de seguridad es importante también.
Ahí estaban entonces las novedades de esta disciplina que se reabre nuevamente dentro de la Federación Provincial de Loja. Las prácticas, por cierto, iniciarán en los próximos días en los exteriores del Estadio Reina del Cisne en horarios de 14:30 a 18 horas, en el cual se podrán inscribir niños desde los 2 hasta los 15 años, quienes conocerán más de este deporte en la modalidad de montaña, ruta y pista. Ahí estaban entonces todas las novedades, así que atentos para que puedan pertenecer a esta gran disciplina dentro de la Federación Provincial Deportiva de Loja. Ahora vamos a revisar novedades del conjunto de Liga Deportiva Universitaria de Loja, que la mañana de hoy practicó, en donde a poco se va definiendo el equipo para su debut en la Liga Pro Serie B este viernes ante Puerto Quito. El ambiente de los jugadores y cuerpo técnico es de optimismo, ya que quieren iniciar con pie derecho el camino a la Serie A de fútbol ecuatoriano. Exigente, ya de cara a lo que se viene, preparados mental y físicamente y esperando lo que se viene en el torneo. ¿Qué se sabe de Puerto Quito, el primer rival de Liga de Loja? Pues hoy estuvimos evaluándolo bien el rival, es un equipo que tiene buenos jugadores, se mueve bien en la cancha y hoy fue el entrenamiento en cara a eso, a lo que puede plantear el equipo rival. ¿Te sienta bien el 4-3-3 que plantea Liga de Loja? Sí, sí, se ve que podemos dar mucho ahí, se ve que el equipo puede dar mucho y esperamos que las cosas salgan bien para el viernes. Estar por fuera, jugar por fuera, creo que ahí cojo más el balón, tengo posibilidad de dar buenos pases, encarar y pues me siento bien. La verdad, el equipo no lo conozco muy bien, es mi primer año aquí en Ecuador, pero en lo que evaluamos el equipo es fuerte, esperamos hacer un buen trabajo contra el rival. Y los invitamos a todos a que nos acompañen y nada. Esperamos que el viernes el estadio esté lleno. El partido complicado, estuvimos mirando ahora un poco de Puerto Quito, juegan muy bien, y bueno, pero estamos en nuestra casa y tenemos que hacer nuestro trabajo. Partido. Y hola, ahora son por los puntos y hay que hacer lo mejor que se pueda adentro del campo, no pueden haber ninguna falla, cuanto menos falla mejor para lograr el partido. Creo que estamos bien, hicimos un buen trabajo, una buena pretemporada y estamos por buen camino. Vamos a ver ahora el viernes si se nos da el resultado, que es lo que todos queremos. Los partidos amistosos sirven para eso, para corregir y para cuando el inicio del campeonato llegar lo mejor posible, de la mejor forma, tanto física como futbolísticamente. Muy bien, a lo primero me costó, como dije, la altura, el aire. Pero ¿es el arco de liga? ¿Eh? ¿Es el arco de liga o no? Sí, es linda hinchada y todo, pero bueno, uno está acostumbrado a jugar así que creo que hoy en día no pesa nada, porque uno eligió esa profesión y lo es lo más lindo, jugar con gente que te vaya a ver y todo eso. Ahí estaban entonces las declaraciones de Luis Torres, delantero colombiano, también que tuvo gran aporte dentro de la presentación de Liga de Loja en la denominada Noche Blanca ante el Club Sport Emelec, y también el portero figura, lo de Nicolás Marticorena, jugador uruguayo que también, por cierto, se va preparando de a poco, y la adaptación de ellos acá al fútbol ecuatoriano a la altura, sobre todo de nuestro país, de a poco le han ido cogiendo el ritmo y estar a punto para el arranque de esta nueva pretemporada. Así también hacerles la invitación a cada uno de los aficionados lojanos de toda la provincia, también de la ciudad de Loja, que vengan y asistan al Estadio Reina del Cisne, donde este viernes 19:30 estará enfrentando a Puerto Quito desde las 19:30, como ya les mencionaba. Ya las entradas en los próximos días estarán saliendo a la venta. Yo creo que hay que llenar el Estadio Reina del Cisne para que se impulsen, para que arranquen con pie derecho este nuevo sueño de ascender a la Serie A de fútbol ecuatoriano. Vamos a revisar entonces también otro de los equipos que se está preparando, que es uno de los candidatos a ascender a la Serie A, es el equipo de Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo, que la noche de ayer presentó su equipo ante el Barcelona Sporting Club. El resultado fue 0-0 y ahí vemos las figuras que llevó Barcelona para este compromiso en la presentación denominada Verde y Blanco, que como director técnico lo tiene a Rubén Darío Insúa. Va a ser un gran contrincante para el equipo lojano, para el resto de los equipos
de la Serie B del fútbol ecuatoriano. Recordemos que Liga de Puerto Viejo estuvo a punto de ascender a la Liga Pro Serie A, pero por puntos y también por los últimos compromisos que no se le dieron los resultados, terminó rezagando en la Serie B del fútbol ecuatoriano. Recordamos el marcador: Liga de Puerto Viejo 0 ante el Barcelona, lleno de figuras, como ya ustedes observan ahí, Frickson Erazo, que también debutó con la camiseta canaria, lo de Fidel Martínez, también está Richard Calderón, Pineda, está también lo del jugador Darío Aymar, Sebastián Pérez y varias de las figuras que estuvieron presentes en esta denominada Noche Verde y Blanco, la presentación oficial de Liga de Puerto Viejo para la Serie B del fútbol ecuatoriano. Ahí estaban entonces las novedades de lo que se dio en el Real Estamarindo, una gran aceptación por parte del público portovejense. Ahora vamos a revisar los Tigres de NR Valencia, golearon por 5-1 al Saprissa de Costa Rica y se clasificaron a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF al ganar la serie por un margen de 5-2. El primer gol de NR Valencia iría por la vía del penal, costado derecho, sin nada que hacer para el portero del Saprissa, y con esto el ecuatoriano marcaba un gol en su cuenta de la CONCACAF Champions, que juegan en varios clubes de México y también de Costa Rica, bueno, de netamente de Norteamérica. Ahora van a levantar el centro y ahí está el ecuatoriano nuevamente, Ener Valencia, puntillazo nuevamente al costado izquierdo del portero, que no llega nuevamente la acción, levanta el centro y se le queda también al defensa del Saprissa, y Ener Valencia, el ecuatoriano, estuvo muy atento para marcar uno de sus dos goles en este compromiso. Y faltaba uno más del ecuatoriano. Ener Valencia jugaba por el costado derecho, sombrerito ahí al defensor y sin nada que hacer para el portero, la cruza con un derechazo y marcaba el tercer gol en su cuenta personal en este compromiso. Muy bien por el ecuatoriano, está marcando, varios de los ecuatorianos a nivel del extranjero están marcando, están teniendo buenas actuaciones. Los días anteriores también revisábamos goles de Ángel Mena, que ha mencionado también que gustaría estar dentro de los convocados para la Copa América Brasil 2019. Ener Valencia yo creo que también va a ser uno de los fijos de los convocados por parte del profesor Hernán Darío Gómez para llevarlo a la Copa América Brasil 2019. Es toda la información que tenemos para compartir con cada uno de ustedes. Estén muy atentos a las diferentes emisiones de Plus Deportes porque tendremos más información para cada uno de ustedes. Mi nombre es Javier Vega y será hasta una próxima oportunidad. Momento de vivir tu vida al máximo. Diviértete, conéctate, comparte tu mundo desde NetPlus. Aprovecha nuestros planes con YouTube HD y mantente siempre conectado con la mayor velocidad, los mejores precios y la más alta calidad. Y si crees que aún no es suficiente, disfruta tu plan fuera de tu hogar con más de 60 puntos Wi-Fi en Loja, Catamayo, Malacatos, Zamora y Yanzaza. NetPlus, tu mundo desde aquí. Todos los días, antes del amanecer, Diario La Hora finaliza su jornada de producción y distribuye a los ecuatorianos la más completa información del Ecuador y el mundo, siempre con datos de primera mano. La Hora ofrece a sus lectores información concreta, análisis y opinión en los temas de actualidad, política, finanzas, deportes, cultura. La Hora, Diario de la Mañana, es actualmente líder absoluto en cobertura a nivel nacional y el primer diario de Loja y Zamora. Diario La Hora, lo que necesitas saber. Hola, soy Paquito. Estoy hecho de tela, pero mi corazón es bonito. Te explico. Es fundamental enseñar a los más pequeños a desconfiar de los extraños, a no hablar ni aceptar nada de personas que no conocen. Cuida a los niños. Yo vivo sin violencia infantil. Yo soy Paquito, soy de tela y tengo el corazón bonito. Colegio Particular Antonio Beñaceli, el único con bachillerato internacional bilingüe en Loja. Procesos educativos de alta calidad. Formación integral.
estudiantes innovadores, reflexivos, honestos, solidarios, con mentalidad internacional. Colegio Particular Antonio Peñaselli. Camino a la excelencia. El 2019 en Plus TV. Un gran año para disfrutar de la nueva televisión. Un nuevo año con grandes mañanas, grandes tardes y grandes noches. Bendita Mañana, Mi Bella Genio, Brujas al Aire, Misión Imposible. Vivimos a pleno el nuevo año con grandes estrenos y vamos a hacer que el 2019 empiece con amor. De los chicos a bañarme para poder dejarte el baño, vamos a seguir a mi cuarto a buscar un poco de ropa. 50 lucas, pues, amor. Sos mi vida. Natalia Oreiro y Facundo Arana protagonizan la mejor comedia romántica. Sos mi vida. ¿Y si le tiro con esta tortita en la cara? Sos mi vida. El 2019 con más información, 13 emisiones con todo lo que te interesa y la más completa cobertura. Y los fines de semana estaremos más juntos que nunca. Sábados y domingos para divertirse en familia. Sí. Grandes mañanas y tardes, grandes noches, grandes sábados, grandes domingos. El 2019 a lo grande con Plus TV, la nueva televisión. Con 59 años de experiencia, estás en las mejores manos. Día a día damos nuestro mayor esfuerzo para cuidar lo que es más importante en la vida, tu salud y la de quienes más amas. Nuestro compromiso, servir con responsabilidad, eficiencia y los más altos estándares de calidad. Por ello, como desde el primer día seguimos creciendo, preparándonos y modernizando cada una de las áreas de atención médica que brindamos. Sabemos que tu salud es felicidad. Hospital Clínica San Agustín. 59 años cuidando tu salud. Experiencia que brinda confianza. Ciudad, sino también a nivel internacional en cuanto a la farándula politiquera se refiere. Yo soy Brenda Valdivieso Vélez y esto es Ahorita Mismo. Como primera nota del día de hoy, yo quiero contarte que estuvimos en la apertura del Motor Show. Ahí por ahí indagando un poquito, nos encontramos con el gobernador de nuestra ciudad, Eduardo Jaramillo. Y así nuestro querido gober, por supuesto, también siempre muy feliz, siempre dispuesto a estar frente a la cámara, nos contó todo lo concerniente a autos. Por ahí con Kiki hicieron algunas apuestas. Todo esto, veámoslo ahorita mismo. Y aquí en Ahorita Mismo nos encontramos con el gobernador de Loja. Buenos días, qué gusto poderlo ver de nuevo. Ayer nos encontramos en otro evento. Bueno, queremos saber cómo distribuye su tiempo. Bueno, ayer llegábamos de Quito, ¿no? Llegábamos de Quito, tuvimos una rendición de cuentas, tuvimos una reunión con el señor presidente y llegamos hasta un importante lanzamiento de una, como es, importadora Tomebamba, en el cual está generando fuentes de trabajo, la expansión, hoy viviendo el Motor Show. Creo que esto es parte de la pasión que nos sostiene por nuestra provincia. Entendemos que es una oportunidad muy importante para poder hacer más por la provincia, para poder consolidar, para fortalecer, para corregir aquellos elementos que se necesitan corregir en la provincia, en un trabajo de coordinación. Creo que esa ha sido la lógica para poder estar en todos los lugares, poder promocionar, poder fortalecer a nuestra provincia. Bueno, hablemos de pasión. El
gobernador le encanta el karting. Cuéntenos, ¿cuándo hacemos un torneo ahí? Claro, tenemos que hacer, ¿no? Creo que una de las pasiones que tengo es el automovilismo, es el fútbol, ¿no? Creo que son los deportes en los cuales he podido dedicar. Siempre hay que estar uno, crecer en todos los ámbitos, ¿no? En el académico, el espiritual, en el cultural también, que me gusta mucho el tema del teatro, pero también no descuidar estos elementos. Y creo que el tema deportivo es muy importante, el tema del automovilismo, el tema del fútbol, así que hay que hacer un concurso en el cartódromo municipal que tenemos muy bonito aquí en nuestra ciudad de Loja, en el cual hay poner la habilidad y olvidarnos por un momentito de todo. Bueno, esto fue ahorita mismo, ya quedó grabado nuestro compromiso, así que un mensaje también para todos los jóvenes que se interesen por la cultura, por el emprendimiento que nos caracteriza a nosotros como lojanos. Sí, sí, y en eso estamos haciendo nuestra campaña Lojano Apoya Lojano. Además de consumir aquellos servicios, aquellos productos que se hacen en Loja, se producen en Loja, entendiendo que no solamente porque son lojanos, sino porque son de calidad, son buenos, así que estamos en nuestra campaña y es importante, es nuestra forma también de decirle a aquellos jóvenes emprendedores, bueno, apostémosle a esa idea, llevarla, materializarla, y como decíamos, el tema deportivo, que puedan estar de forma permanente, generándoles alternativas. Así que, qué bueno, estemos presentes en esta campaña Lojano Apoya Lojano, y la próxima nos vemos también en el cartódromo, entonces, compitiendo. Así que esto fue ahorita mismo. Y si te gusta todo lo que ahorita mismo tú estás viendo, te va a gustar más si nos sigues en nuestras redes sociales. Dale like a nuestra página de Facebook, estamos como Plus TV Loja. Así también estamos en Instagram, para que des muchos, muchos me gusta. Y también búscanos en Twitter como @PlusTV25. Con esto, ahorita mismo es el momento de darte una pequeña recomendación. Si tú quieres vestir siempre bien y siempre elegante para tus ocasiones especiales, te comento que puedes realizarlo y puedes buscar todos esos outfits perfectos para ti en De Grandes y De Chicos Boutique. Ellos se encuentran ubicados en las calles Olmedo y Miguel Río Frío de nuestra ciudad, frente al Colegio de las Marianas. Así ya no te pierdas nunca, imposible perderte. De esta manera, tú ya lo sabes, puedes encontrar ahí siempre todo lo que tú necesites para verte bien, para verte elegante. Y te comento también que los días sábados ellos tienen un outlet en el que absolutamente dan toda su mercadería a un precio muy, pero muy especial, pensando en ti. Y pues Kiki Fernández también conversó con nuestra guapísima y flamante reina de Loja, Dani Ortega Ullauri. Ella estuvo dándonos una nota muy, pero muy especial, primicia para acá, para ahorita mismo, comentándonos todo lo que opina sobre ser reina de Loja, su experiencia. Pues yo no te cuento más, sin más preámbulos, veamos esta nota ahorita mismo. Bueno, nos encontramos en esta noche súper especial con la reina de Loja, Daniela Ortega. Dani, cuéntanos cómo te sientes ya al estar aquí llena de carros hermosos. Preciosos, en realidad, ahorita mismo que me acaban de decir, ahorita mismo estamos aquí, en realidad unos carros de lujo muy bonitos, unos modelos espectaculares, me falta el tiempo para poder recorrer, en realidad quiero darle una vuelta a cada uno de ellos, conocer sus especificaciones y invitar a la ciudadanía que se dé una vuelta por aquí porque está en realidad muy bonito. Dani, cuéntanos hasta el momento cómo ha sido la experiencia de ser reina de Loja. Ay, eso ha sido totalmente agotador, ha sido como multiplicarse en 10 personas, así hay que estar aquí. Hay que repartir el tiempo, hay que ser siempre organizados más que todo. Hay que tener una agenda de qué hacer toda la semana para poder avanzar a ir a bastantes eventos que uno tiene. Y asimismo siempre involucrar lo social, como ustedes han estado viendo. Me gusta mucho esta actividad, la actividad social me llena el corazón. Más que el hecho de poder asistir a muchos eventos, me gusta más el poder llegar a las personas. Todo muy bien, en realidad yo feliz. Este año mi corazón creció hartísimo, más que todo por el amor que me ha dado mi ciudadanía, el amor que he recibido en cada uno de los eventos que he podido asistir y más que todo el amor que he recibido de las personas vulnerables a las que he podido llegar, tocar su corazón, su puerta y todo lo demás. Bueno, Dani, últimamente se ha caracterizado a los lojanos por ser súper puntuales, por ser muy emprendedores, así que envíales un mensaje ya de despedida ahorita mismo. Ahorita mismo les quiero mandar muchos besos, muchos abrazos de parte de Daniela Ortega, reina de Loja. Quiero decirles a que se motiven, a que sigan siendo los lojanos emprendedores por los que nos conocen, siempre puntuales, como nosotros estábamos aquí 7 en punto, estuvimos siete por 7 en punto. Todos. Ojo con eso. Y que sepan siempre que estoy a las órdenes para toda mi ciudadanía. Un beso y un abrazo enorme. Esto fue ahorita mismo. Ahorita mismo. Ahí estaba entonces la guapísima y siempre risueña reina de Loja, Daniela Ortega.
Ortega Ullauri, como siempre muy risueña para nuestras cámaras acá en Plus TV. Y ahora sí, ahorita mismo, pues si tú quieres siempre lucir muy elegante, muy guapa para todos tus eventos especiales y no sabes dónde maquillarte y ahora qué hago, a quién le pido ayuda, pues María Celeste Makeup es tu mejor opción y la solución para todos tus problemas. Ella se encuentra ubicada en la urbanización Las Palmeras de nuestra ciudad de Loja, pues si quieres contactarla en este momento en pantalla, se encuentran todos sus números telefónicos y ya lo sabes, si quieres verte siempre, pero siempre bien, ella es tu respuesta. Y de regreso con muchísimo más de Abrir Tu Mente ahorita mismo, pues lo único que debes hacer es tratar de enredarte en tu vestido. El Marto cuando se enredó en su vestido, no se llevó la estatuilla, pero fue ovacionado por su gesto. Qué hermoso problema es Chris Evans, y problema porque lo único que nos cuesta es encontrarle un defecto. Es superhéroe, súper guapo, súper talentoso, y además agregó algo que la verdad no teníamos en la lista, súper caballeroso. El actor, mejor conocido por su papel como el Capitán América, usó todos sus superpoderes para impedir el momento más vergonzoso de la noche. Sus extraordinarias capacidades de predecir lo que va a suceder ayudaron a Regina King, quien se acercaba al escenario a buscar su premio a mejor actriz de reparto, cuando de repente se enredó en su vestido. La ganadora por su papel en If Beale Street Could Talk muy probablemente se iba a caer, pero Evans apareció justo a tiempo para ofrecer su poderoso, hermoso y musculoso, perdón, para poner su brazo y evitar el más probable incidente de la actriz. Evans fue aplaudido por todos los presentes por salvar la noche. Simplemente otro día en la oficina para el Capitán América acostumbrado a salvar el mundo. ¿No es así, Chris? Pero su noble gesto no pasó desapercibido. Las reacciones en redes sociales llegaron y llovieron los halagos para Evans. De esta manera, en todas las redes sociales, Evans incluso presentó más tarde un premio junto a Jennifer López, mejor diseño de producción, el cual ha ganado por película Pantera Negra. El actor no pudo ocultar la emoción porque sus amigos de Marvel se llevaran el galardón. Mucho más cuidado la próxima vez, Regina, aunque tampoco creemos que te haya incomodado mucho que llegara semejante galán a salvarte. Todo terminó saliendo muy, pero muy bien. Brenda Valdivieso, ahorita mismo. Con esta nota entonces, que ahorita mismo veíamos, es momento de despedirme y de decirte adiós. Qué placer, como todos los días, poder haber estado frente a ti en esta una nueva edición de Ahorita Mismo. Tú no te preocupes, no te pongas triste, porque te quedas como siempre con la mejor programación acá en Plus TV. No te despegues de tu pantalla porque siempre acá tenemos lo mejor. Recuerda que también puedes vernos siempre en Facebook, estamos como Plus TV Loja, pues darle like, seguir, comentar absolutamente todas nuestras publicaciones en vivo. Nos veremos nuevamente en una futura edición de Ahorita Mismo con todo lo que sucede a nivel local e internacional en cuanto a la farándula politiquera, cantantes, políticos, todo lo que se te ocurra está acá en Ahorita Mismo. Yo soy Brenda Valdivieso Vélez y me despido. Chao, chao.